personales. De forma que solidaridad es las precisas. Después de haberlo escuchado, después, atentamente, nosotros lo que opinamos es que... el grupo de ciudades y bueno, pues vamos a abrir toda la ciudad en esas horas nocturnas. Sí, Uni. ¿Fuiste tú el que puso la primera piedra en esto? Sí, bueno, es la primera vez que ha sucedido en el festival, pero esto no es algo nuevo en el flamenco. Un cantador del que se tiene constancia, que era el Planeta, bueno, estamos hablando del siglo XVII, era un cantador que cantaba y se acompañaba a la guitarra. Y bueno, luego hay grandes ejemplos a principios del siglo XX, como Juan Breva, que fue también otro mítico cantador que hacía eso, el cantar y acompañarse a la guitarra. Uh-huh. Aunque ahora, durante, claro, ha evolucionado mucho tanto el cante como la guitarra, y ahora mismo yo creo que no hay nadie que lo haga esto de manera profesional. Uh-huh. De hecho, cuando ganaste, decían todas esas críticas, ¿no?, que empiezan a surgir, que recordabas al cante bueno de antes. Ahora que hablas del siglo XVII, de esos dos cantadores y tocadores al mismo tiempo, pues esto sí que nos recuerda, ¿no? También decías, cuando subiste a recoger tu lámpara minera, que lo que tenías que hacer a partir de ese momento era demostrar que el jurado no se había equivocado esa noche contigo. ¿Cómo ha sido este año, después de pasar por el festival? Bueno, pues el año, gracias a Dios, ha sido muy, muy intenso. El ganar el festival pues abre un montón de caminos y un montón de puertas. Pero claro, lo que yo dije aquella noche es que lo que yo canté en la final del año pasado pues valió para el año pasado. Y el que depositen en tus manos la lámpara minera, pues es una gran responsabilidad. Está, inmediatamente cualquiera sabe. En la Avenida de Madrid, tú ya me dirás todo. Hemos vivido hoy hasta aquí, me recuerdo título deportivo. Esas dos cositas. Especie de gracia que nos concede a los ciudadanos rebeldes ante los ciudadanos y en el Parlamento. Sí, porque hemos hablado de cómo puede afectar a la...